Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Musalsa. El día de hoy les voy a preparar una rica salsa, como ustedes la quieran llamar, o le llaman de aceite, o le pueden llamar salsa macha, pero esta vez la voy a preparar muy diferente a como ustedes lo hacen. Esta receta yo la vi en un canal de YouTube, de hecho el canal se llama Fernanda Berley, a mí me encanta mucho, les voy a dejar el link, y sin más preámbulos, comenzamos. Y antes de mostrarle los ingredientes, les voy a recordar que se suscriban a mi canal con el botoncito rojo que dice suscribirse, denle like a mis videos, píquenle la campanita de notificación para que reciban mis videos cuando yo los suba y no se olviden compartir en sus redes sociales. Y ahora sí, salseros, vámonos con los ingredientes. De este lado tengo chile de árbol, tengo chile chiltepín, tengo ajonjolí, también voy a ocupar sal de mar al gusto, aceite, y tengo también finitamente picado ajo y cebolla. El proceso de esa salsa va a ser lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer esa salsa macha o de aceite como ustedes la conocen? Va a ser muy diferente a la que ustedes acostumbran a hacer. Les vuelvo a comentar que esa salsa yo la copié del canal de Fernanda Berley, que les vuelvo a decir que lo van a ver en la descripción, les voy a dejar el link. Comenzamos. Yo lo que voy a hacer es que mis chiles, el chiltepín y el chile de árbol, los vamos a triturar a la licuadora en seco. El aceite lo voy a poner en un sartén o en una ollita para que se caliente, y lo vamos a hacer al revés a como ustedes están acostumbrados, ¿ok? Lo único que vamos a sofreír, que le vamos a dar un minuto, va a ser nuestra cebolla finamente picada y nuestro ajo. ¿Por qué? Porque quiero que le dé un sabor a quemadito como estamos acostumbrados nosotros. Es lo único que le voy a cambiar yo de esa receta. Lo demás es lo mismo. Síganme para el procedimiento y vean qué chulada de salsa. Ok, salseros, entonces de este lado vamos a tener nuestro aceite que esté súper caliente, porque nos va a servir para hacer nuestra salsa macha. Tiene que ocupar un refractario que aguante lo caliente del aceite, de esos que meten al microondas y que no se quiebre. Ok, y de este lado tengo un pequeño sartén y voy a echarle un poquito de aceite nada más. Y es ahí donde voy a sofreír mi ajo y mi cebolla, que recuerden que está finamente picado. Y ahora sí le voy a vaciar el ajo y la cebolla. Y bueno, salseros, vamos a nada más a sofreír un poco nuestro ajo y nuestra cebolla para que darle un color transparente y un poco de sabor a quemadito y le dé más sabor a nuestra salsa de aceite o macha, como ustedes le quieren llamar. Ya está cambiando de color nuestra cebolla y nuestro ajo. Está cambiando a un color transparente o cristalino, como ustedes le quieran decir. Vean qué textura, vean qué calidad de imagen. Y así es, solo cómo tiene que quedar nuestro ajo y nuestra cebolla. Tiene un olor increíble. Ok, salseros, y mientras está nuestro aceite calentándose en la lumbre, también terminamos de sofreír nuestra cebolla y nuestro ajo. Ahorita vamos a pasar con el siguiente procedimiento, que es triturar bien nuestro chile junto con el ajonjolí para ponerlo en nuestro recipiente. Acuérdense que el recipiente tiene que aguantar una temperatura. ¿Para qué? Para que no se vaya a romper cuando le pongamos nuestro aceite. ¿Ok? Aprovechar este medio para mandarle un saludo a mi prima y a su esposo, que están en Houston, Texas, y a sus tres hijos, que de verdad son una preciosura de familia. Prima, si nos estás viendo, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte mi video. Ahora sí comenzamos a triturar nuestros chiles. Recuerden que va a ser en seco. Primero voy a poner mis chiles.
Y voy a poner la mitad de mi ajonjolí. Y ok, salseros, vamos a licuar nuestros chiles. Ok, salseros, y así como debe de quedar nuestro chile triturado, venga, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a vaciarlo en nuestro recipiente. Vamos a ponerle el ajonjolí y le voy a poner una cucharada sopera de sal. Y ahorita le damos a menear. Ok, ya que le puse todos los ingredientes, le voy a menear bien a esto, que lleva ya el ajonjolí, lleva la sal, y le voy a poner el siguiente ingrediente, que es nuestro ajo y nuestra cebolla, que se sofrieron por unos 2 minutos. Recuerden que fue a fuego medio bajo. Y también le vamos a menear un poquito. Aunque no lo crean, ya está teniendo un olor increíble. Y ya que nuestro aceite está caliente, vamos a proceder a vaciarlo. Tienen que tener mucho cuidado, ok, salseros, y ahora sí le voy a vaciar el aceite. Tienen que tener mucho cuidado porque está muy caliente, ¿eh? Es de poco a poco, salseros, no se desesperen. Miren cómo está quedando esa chulada de salsa. Salseros, de verdad, si pudieran oler. Si sí está un poco fuerte por el chile, pero es lo más fácil y lo más rico de salsa que yo de verdad he preparado. Si pudieran oler esto, de verdad, salseros, se los recomiendo. Está muy, muy, muy sabrosa esa salsa. Vean cómo sigue hirviendo. Recuerden que el recipiente tiene que aguantar, un recipiente que aguante la temperatura de lo caliente del aceite. Miren qué salsa. Es lo mismo si lo hicieran al revés, pero esta es una receta un poco más fácil. Y así es, salseros, miren qué textura de salsa. De verdad, se los recomiendo. Yo nada más le cambié un procedimiento, que fue sofreír un poco la cebolla y el ajo. No es así, pero como yo lo hice a mi estilo, se los voy a repetir, quedó exactamente bien como la que ustedes acostumbran a hacer. Se los voy a repetir, es a su gusto los chiles, que es el chiltepín y es el árbol, o igual lo pueden hacer nada más de puro chile de árbol. Yo lo hice de los dos, una combinación muy perfecta, y ese está listo para aventarnos unos ricos tacos de pescado o de camarón. Recomendada, salseros, muy recomendada. Y bueno, salseros, y es así como culminamos nuestro video del día de hoy. Vean qué chulada de salsa, de verdad, culminamos con broche de oro. La salsa quedó espectacularmente rica, no le faltó ni le sobró nada. Esta salsa es especial para tacos de camarón o para tacos de pescado estilo Baja. Y sin más, me despido. Recuerden, yo soy Muy Salsa. ¿Y tú?